Hello, welcome to the Angel Hour. I'm Jean Gonzalez Whitbread. During past programs, we have discussed the origin and powers of angels and the various angelic orders and choirs. But in this particular program, we're going to talk about something completely different, which also touches upon angels, and that is the astrological zodiac. It's very interesting that very recently we have been practically overcome and overwhelmed by all these comments from NASA that there is another astrological sign called, or another constellation called Ophiuchus. This is known as the new 13th zodiac sign, and it has sent folks spinning into an astrological identity crisis because there are 13 signs now, according to NASA, or 13 constellations. That means that all the dates of the zodiac signs have changed. And I have here the new order. So the new date for Aries, which is the first sign, is April 19th to May 13th. Taurus, May 14th to June 19th. Gemini, June 20th to July 20th. Cancer, July 21st to August 9th. Leo, August 10th to September 19th. So in other words, if you are a Leo right now, you think you're a Leo, you were born like me on August 4th, now you find that no, you're not a Leo, you're a Cancer, because Cancer now covers July 21st to July 9th. That doesn't sit well with me particularly, because I love my sign of Leo. Anyway, so Leo, August 10th to September 15th. Virgo, September 16th to October 30th. Libra, October 31st to November 22nd. And then comes this new sign of Ophiuchus, November 30th to December 17th. And that's Sagittarius territory. But now Sagittarius has been pushed forward, and it's December 18th to January 18th. Capricorn, January 19th to February 15th. Aquarius, February 16th to March 11th. And Pisces, March 12th to April 18th. All right? A lot of people are very upset about that. But what NASA did not seem to understand is that there is a big difference between signs and constellations. Ophiuchus is one of 13 constellations that cross the ecliptic. It has therefore been called the 13th sign of the zodiac. However, this confuses sign with constellation. The signs of the zodiac are 12, and they are 12-fold divisions of the ecliptic. So, I mean, that's like the axis of the planet. So that each sign spans 30 degrees of celestial longitude, approximately the distance the sun travels in 1 month, and are aligned, those 12 signs, with the seasons, so that the March equinox always falls on the boundary between Pisces and Aries, right there in the very middle. Constellations, on the other hand, are unequal in size and are based on the position of the stars. The constellations of the zodiac have only a loose association with the signs of the zodiac and do not in general coincide with them. In Western astrology, the constellation of Aquarius, for example, largely corresponds to the sign of Pisces.
Similarly, the constellation of Fucus occupies most of the sign of Sagittarius, which is supposed to start in November 23 to December 21st. The difference are due to the fact that the time of year that the Sun passes through a particular zodiac constellation's position has slowly changed because of the precession of the equinoxes. Over the centuries, from when the Greeks, Babylonians, and the Dacians, through all the way through Samosis, originally developed the zodiac. So therefore, the whole thing is not even true. Ophiuchus has nothing to do with astrology, said expert astrologer Rick Levine. It's not an astrology issue. It has to do with the stars. It's not a sign. It's a constellation. And there is a big difference, like I just explained. There are four seasons, each with a beginning, middle, and end. That makes 12 zodiac signs. And there is no such thing as a 13th astrological sign. So why are people freaking out, wondering if they went to bed last night in Gemini and woke up a Taurus? Here are the answers you've been waiting for in this cosmic controversy. What is Ophiuchus? Ophiuchus is a large modern constellation commonly represented as a man grasping the snake represented by the constellation Serpents. It is not just, it's not a sign. Ophiuchus is not the 13th sign. It's just a constellation. Even the founding text for astrology, the Tetrabiblos, very famous work by Ptolemy, only mentions 12 signs. A few astrologers who practice the controversial sidereal constellation zodiac use it as a 13th zodiac sign, and by a few, we mean about 1%. So how did this whole myth get started? It began when astronomy professor Parker Kunkel of Minneapolis Community and Technical College told the Minneapolis Star Tribune about the precession of stars over time. He said, 2,000 years ago the Sun was in whatever it was in. Now it's about a whole constellation off from that. Kunkel's quote went viral and was picked up by Fox News and other media outlets because people mistakenly assume that astrology is based on constellations. But that's not true. Astrology is based on the four seasons, not on constellations, and the seasons do not change. As Levine said, there are four seasons, each with a beginning, middle, and end, which adds up to 12 signs. And there is no 13th astrological sign, period. And what does that mean for you? Nothing. If you went to bed last night a Leo, you woke up today still a Leo. Your zodiac sign hasn't changed. If you were a Gemini yesterday, you're still a Gemini today. Don't worry. You'll never wake up a Taurus. Not that there's anything wrong with that. So what can we learn from this? Listen to the experts in their particular field. NASA is very knowledgeable in astronomy and mathematics, but not in astrology. Astrology is not their thing, as they have just shown by the confusion between signs and constellations. So, signs, you must remember, are also divided into four elements, which are fire, earth, air, and water. There are three signs in each element. There are three signs of fire, Aries, Leo, and Sagittarius. Three signs of the earth element, which are Taurus, Virgo, and Capricorn. And three of the air element,
which are Gemini, Libra, Aquarius, and three water signs, Cancer, Scorpio, and Neptune. And Pisces. Okay, and they're all ruled by planets and angels. And by the way, those people who believe that Ophiuchus is a sign also believe that it's ruled by the planet Neptune. So, the sign of Aries is ruled by planet Mars and the Archangel Camarel. Taurus is ruled by the planet Venus, Archangel Anael. Gemini ruled by Mercury and the Archangel Raphael. And Cancer ruled by the Moon and Archangel Gabriel. I'm sorry, I had to call this. Keep going. I can clean it up and edit it. Go ahead, man. Okay. Okay. So now we know that every sign is ruled by a planet and by an angel. So we have Aries, which is ruled by the planet Mars, also ruled by Archangel Camarel. And then we have Taurus, ruled by the planet Venus and Archangel Anael. And we have Gemini, ruled by Mercury, Archangel Raphael. And we have then Cancer, ruled by the Moon, Archangel Gabriel. And that's followed by Leo, which is ruled by the Sun, Archangel Michael. And then Virgo, which is ruled by Mercury and Archangel Raphael. And then that's followed by Libra, which is ruled by Venus again and the Archangel Anael. And then comes Scorpio, ruled by Pluto and the Archangel Azrael. And then comes Sagittarius, ruled by Jupiter, the Archangel Satiel. Capricorn, ruled by Saturn and the Archangel Cassiel. Aquarius, ruled by Uranus, Archangel Uriel, and finally Pisces, ruled by Neptune and Archangel Azrael. And now we know that we've been told that by people who believe in the Ophiuchus constellation as the 13th sign, that this particular constellation is ruled by the planet Neptune. But what angel? Nobody knows. So this is what we know now about this brand new controversy between the 12 signs and the 13th sign of Ophiuchus. It's up to you, what do you believe? Personally, I like things the way they were. 12 signs, 12 constellations. And I'm a proud Leo, I love my sign. I hope you love yours too. And this is it. We come to the end of the program. Remember, you can always find me on Facebook and Twitter and Nirvana of New York. You can always get us at 212-247-3733 and at Perfume Estrus, also at the same number. Until next week, God bless. Buenos días. Esta es Laura Mágica, Miguel González Whipler. Hemos estado trabajando en las últimas semanas, estamos hablando de las diferentes recetas y trabajos que se hacen para ayudarnos en el amor, en el dinero, las piedras que se usan, y hoy vamos a hablar de las recetas que se hacen para el amor y el dinero, que son las cosas que más nos interesan a la mayor parte de los seres humanos. Así que vamos a empezar para atraer el dinero. Todos los días de luna nueva,
vayan al banco, cambien un dólar en moneda de 10 centavos y los tiran a la puerta de entrada de su casa hacia adentro. Y pidan que según el dinero rueda por el suelo, así el dinero venga a sus manos. No recojan el dinero del suelo hasta el día de la luna llena. Y a propósito, todas estas recetas que les doy están en mi libro La Magia y Tú. ¿Ok? Pueden conseguir. Están todas estas recetas. Otra receta para traer el dinero. Hagan 4 pelotas de harina de maíz hervido con leche y miel. Coloquen una de estas pelotas en las 4 esquinas del bloque donde se encuentra la casa de vivienda y las dejan ahí. También para atraer el dinero, dele semillas a los pájaros y pan o nueces a las ardillas. La naturaleza los va a recompensar. Nunca le nieguen a nadie una limosna o ayuda financiera. Compartan con la mayor gente posible en lo que les alcance el bolsillo. Para atraer la buena suerte, tiren un poco de agua de arroz en la puerta de entrada y rieguen un poco por toda la casa. Y para que su marido sea generoso, pídale una moneda de 25 centavos. La pasan por agua bendita, le hacen una cruz con un palito de vencedor y otro de para mí y la amarran con un hilo rojo. Pongan la moneda en el centro de la cruz y la cubre todo con el hilo. La meten por 7 días en un vasito de ron y miel y luego la cargan simplemente en la cartera. Para que un banco conceda un préstamo, esto es importante. Se hace una transacción cualquiera en el banco para conseguir un dólar que provenga de ese banco. El día de la luna nueva se coloca el dólar que saque. Recibieron del banco con el nombre del banco y del gerente en un platito blanco. Encima le colocan un rolito de pan y le hacen un hueco en el medio. Adentro del hueco se pone un poco de miel, leche y canela. Se espolvorea un poco de polvo y imán dorado encima del panecito. Se coloca una vela verde en el hueco ungida con aceite de dinero. Y todos los días, por 7 días, se prende una vela verde nueva adentro del pan. Al final, se pone el pan en una bolsita y se deja frente al banco. El nombre del banco y del gerente se envuelven en el dólar y se ponen en la cartera. Y luego se va al banco y hacen el préstamo. Para mejorar su situación financiera, se majan 3 huevos duros con pimienta de Guinea molida. Se pone todo en una bolsita y se empieza a regar desde la esquina derecha del bloque hasta llegar a la casa. El resto se tira al lado de la puerta de entrada y se deja ahí hasta que otra persona lo limpie o se disperse con el viento, con la lluvia o otros elementos. Si quiere que le aumenten el sueldo, tuesten anís estrellado, maní y alumbre. Hacen todo polvo y lo echan un poco todos los días donde el trabajo. Tiene que ser así. Para conseguir trabajo, hiervan toronjil, hierbabuena, rompezaragüey, albahaca blanca y anís estrellado. Se le añade azúcar y agua de Los Ángeles y se dan 7 baños seguidos. Un baldeo para la buena suerte en la casa. Hiervan lechuga, escarola, apio blanco, berro, maravilla, 3 clases de arroz, un poco de trigo, incienso y benjuí, se conoce como benjuí. El líquido se cuela, se enfría y se lava la casa con él, echando el resto en la puerta del frente. Luego se hace un desamerio de incienso, mirra, estoraque y laurel y se le prenden 12 velas a los 12 santos auxiliares para pedir algo y que no se niegue. Se tiene un palito de canela en la boca mientras se habla con la persona a quien se le pide el favor. Le aseguro que esto nunca falla, trátenlo. Simplemente un pedacito de canela en la boca, le baja la lengua y le piden lo que ustedes quieran que no se lo van a dejar, se lo aseguro, ok, trátenlo. Y en el camino de su casa a la casa de esa persona se riegan
10 granos de pimienta cuando se va a encontrar con ella. 10 granos de pimienta. ¿Ok? Nunca falla. Para obligar a alguien a pagar lo que les debe. En un vasito de agua se pone un poco de miel rosada y un papel con el nombre de la persona prendido con 3 agujas nuevas. No alfileres, agujas. Al lado del vaso se prende una vela blanca pidiendo lo que se desea. Para traer la buena suerte, se hierve albahaca, hierbabuena y altamisa, 3 rosas blancas y 3 espigas de azucena. Se cuela el baño y se le añade miel y agua bendita y agua de los ángeles. Se dan 3 de estos baños con un jabón del dinero y al último día se llena un platito con miel, una yema de huevo y se pone debajo de la cama durante 7 días. Extraordinariamente poderoso. También para traer la buena suerte, pongan una rosa de Jericó en una fuente de agua. Ustedes saben que la rosa de Jericó, cuando usted la pone en el agua, se abre. Pónganle unas monedas y polvo dorado encima. Le añaden un poco de vino seco. Escriban lo que se desea y ponen el papelito doblado en 4 debajo del recipiente donde pusieron las rosas. Todos los viernes se le añade un poco de vino seco. Los lunes se le cambia el agua. Usar el líquido de las rosas para rociar la casa. Muy, muy eficiente. Trátelo. Baldeo para el dinero. Hiervan lechuga, perejil y canela. Se le añade un huevo batido, miel y agua florida y con ese líquido se la bendice en la casa. Un desahumerio para la buena suerte. Sobre varios carboncitos encendidos se queman hojas de laurel, comino, un grano de sal de piedra y un poco de la hierba que se conoce como pata de gallina. No la tienen todas las botánicas, pero algunas las tienen. Asegúrense que le den la verdadera, que no le den gato por liebre. ¿Okay? Eso es excelente para traer la buena suerte. Para resolver un problema, escriban el detalle en un papel sin líneas, el problema que están enfrentando, y lo meten en una botella oscura, la cual la van a llenar con café negro colado. Entierren la botella en un solar vacío, lejos de la casa de vivienda. Y al regresar a la casa, se prende una vela blanca al ángel guardián de la persona. Aquí está haciendo el trabajo de decir, si no es usted, es para usted. Y se le pone un vaso de agua con un poco de colonia 1800, un poco de estrus y una flor blanca adentro. Ese es el final del problema. Trate. Para el dinero, dividan un panecito en 3, lo ponen en un plato blanco, lo cubren con manteca de cocinar, no mantequilla, manteca de cerdo, esa manteca de cocinar. Y le ponen un poco de miel. Le echan encima maíz, alpiste, que son semillas de pájaro, y popcorn. Se pone el plato debajo de la cama por 7 días y al término de estos días se lleva todo al bosque a un sitio donde los pájaros lo coman. Y para suerte en el juego, en una bolsita de gamuza, ponga lo siguiente: un dadito, una nuez moscada, una piedra de imán, polvo imán dorado, una herradurita de caballo, un sello de la buena suerte, un sello del triunfo y la abundancia. Jugar el día regido por el signo zodiacal, según cada uno de ustedes sabe cuál es el día que rige su signo. Jugar siempre su número de destino, que es el número que usted adquiere cuando suma los números de cada una de las letras de su nombre. Y para el amor, vamos a ver. Aquí tenemos tantas magias para el amor. Para hacerse amar de un hombre soltero, procúrese obtener del hombre que se desea un objeto que haya llevado consigo mucho tiempo, como un pañuelo, una corbata, una cartera o algo parecido. Por la noche, al acostarse, colóquese dicho objeto en el medio del pecho,
pensando intensamente en ese hombre que ustedes aman, hasta dormirse. Y esto se repite por 7 noches. Luego se toma una pequeña parte de ese objeto y se quema un viernes al salir el sol. Esas cenizas se le deslizan en el cuerpo de él sin que él se dé cuenta. Si esto no es posible, procúrese que las toque al darse la mano. Muy efectivo. Para conquistar a un hombre desdeñoso, un hombre despreciativo, se anudan 3 cabellos del hombre con 3 de la mujer que lo ama, de manera que alternen un cabello de ella y uno de él hasta formar un círculo. Y cada vez que se hace un nudo se piensa fuertemente en la persona amada. Este círculo debe llevarse en el brazo derecho y con la mano derecha tocar las manos o la cara de él cuando ustedes tengan la primera oportunidad. Y para saber si su marido es fiel, cuando se ha dormido profundamente, se le coloca sobre el pecho una moneda de plata, la cual se ha llevado encima por 9 días, como una peseta o un dólar de plata. Y se le pregunta en voz bien baja cuál es el nombre de la rival, si es que alguna existe. Asegúrense de que está bien dormido cuando hagan esto. Pero si está dormido y usted le pregunta, le va a contestar. Si es que hay otra amante. Es decir, si hay otra rival. Para que sea fiel su marido, hágale cargar encima, sin que él lo note, un pedacito de cuerno de ciervo y una piedrita de mar. Y para triunfar sobre las rivales, se obtiene un cabello del hombre de él y se hacen él tantos nudos como hay rivales. Si no sabe cuántas hay, hágale 3. Luego se quema el cabello en un braserillo, es decir, en un lugar donde haya fuego, y donde van a quemar también hojas de laurel, de verbena, mejorana y de nogal, que es walnut en inglés. En el momento que se quema el cabello, se afirma que el poder de las rivales queda descubierto. Para atraer el amor de una persona, el primer viernes después de la luna nueva, se compra una cinta roja de 1 yarda, y en un cuarto completamente a oscuras, se hace un nudo en la cinta pensando en la persona amada, instándolo mentalmente a que les ame. Esto se repite 9 noches seguidas a la misma hora. Una vez estén hechos los 9 nudos, se ata la cinta en el brazo izquierdo y se toca a la persona que se desea cautivar. Y para hacerse amar de una persona indiferente, se toma la hierba conocida como Enula Campana. Enula Campana. Y se deja secar, reduciéndose a polvo. Se le añade un poco de ámbar gris y se coloca una bolsita de seda verde y se lleva sobre el corazón por 9 días. Luego esos polvos se ponen en contacto con la piel de la persona deseada sin que éste se entere. Y para reanudar unas relaciones rotas, cuando 2 personas se han separado y una desea el regreso de la otra, la cual se niega a reanudar las relaciones, se prepara el siguiente sortilegio. Se clava un alfiler nuevo en la cabeza de un limón verde, es decir, por encima del limón, y 2 alfileres en su base, así que 1 por encima y 2 por debajo. Luego se colocan 47 alfileres más a través del limón en forma de cruz. Eso se hace a las mismas 12 de la noche, un día viernes con luna creciente, haciendo 7 credos con la intención de que la persona regrese. Cada vez que se reza un credo, se hace un nudo en una cinta blanca. Al terminar los 7 credos y los 7 nudos, se amarra el limón con la cinta y se ata al lado izquierdo de la cinta. Se nos ha terminado el tiempo. Gracias por haberme acompañado durante esta hora de Los Ángeles y espero que estén de nuevo conmigo el próximo miércoles en este mismo canal y a la misma hora. Y si desean contactarme, pueden hacerlo a través de Facebook o Twitter
y en Nirvana of New York, para conseguir el perfume Estrus, llamen al 212-247-3733. Mientras tanto, que la luz de Dios y sus ángeles y santos estén siempre con ustedes y sus seres amados.